Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Santo Ileso. Estamos de vuelta en el cuartel de los Saints y, como ya sabéis, toca continuar con este juegazo que es Saints Row. Así que estamos completando misiones sencillitas, de estas rapiditas que tenemos ahora, para aumentar un poquito lo que es el tema de la historia principal. Y para ello pues tenemos varias, como podéis ver aquí, como la empolvada, disparando cosas e incluso reclutamiento agresivo. Así que voy a completar primero esta, por el tema de que sale con las letras en pequeño, y eso me pone muy muy nervioso. Así que vamos a seleccionarla, y parece que hay que contratar a gente para nuestra startup, así que vamos a poner en activo. Vale, esto es la misión principal, ¿no? Entiendo. Ahí está. Hay que ir a la iglesia. What's up, Eli? Meet me at the church. It's time to address our staffing needs. On my way. Vamos a venir por aquí y a ver qué pasa. Vamos a la iglesia, nos juntamos con la peña. Y esto pues es importante. Eli normalmente se encuentra arriba, así que vamos a aprovechar para venir un poquito y ver qué está pasando. Aquí están nuestros colegas. Easy. I've got a 14-step plan. That sounds about 13 steps too long. Yeah. Why not just go to Boot Hill and show everyone what a badass you are? What's Boot Hill? Hill? Are you kidding me? Check out the laptop. ¿Qué es eso de Boot Hill? Mira el directo, what? Esto tiene pinta de actividad, pero bueno. Vamos a ver. Okay. Boot Hill is this live-streamed fight club kind of thing they do on the abandoned island out in the lake. This sick cat named Doc Ketchum runs the show. Fight club? More like murder circus. We need to recruit more Saints, right? Everyone in town with a criminal record watches this live stream. Oh, he's right. I've seen Pantero streaming it. I just didn't know what it was called. But it's crazy dangerous. It's viral marketing. Viral marketing is not supposed to come with a mortality rate. It's like breaking out in the art world. You gotta do something to capture people's attention. This does. Plus, it nails our target demographic. I don't know. You're the one who have to do this. What do you think? You guys have a murder circus. You sure? Vamos a ver. We cannot afford delusion. Hay que ir al muelle, ¿no? Yo lo veo. And we'd miss you. Chill out, buddy. I was born for this. Sweet. There's a ferry to the island that docks out back. We can do this whenever you're ready. La vamos a liar y lo sabéis, ¿eh? O sea, esto sí que tiene pinta de que va a ser la típica misión divertidilla. Aquí esto es la startup, y qué mejor manera. Aparte del dineral, es lo que digo, supongo que nos desbloqueará ese nuevo tipo de actividad o algo así, ¿no? Lo cual puede estar bastante bien, pero lo que digo, también exploraremos un poquito la isla del centro, ya que aún no he ido. Así que matamos dos pájaros de un tiro en esta nueva aventura, que sin lugar a dudas va a ser una locura. Pero bueno, vamos a venir aquí. Coger entrada. Bueno, qué creepy, ¿no? Ni Sau, chaval. Pues ya lo estáis viendo. Vamos a ver cómo acaba esto, gente. Porque puede ser bastante gracioso. De momento ya el barquito que nos lleva a la isla es un poco en plan de what the fuck. O sea, fijaos. El diablo, o sea. ¿Qué es esto? ¿Dónde nos estamos metiendo ahora mismo? No tengo ni idea. Pues el doctor Ketchum ya lo ha dicho, pero parece que empieza el espectáculo aquí en Saints Row. Y entiendo que hay que... A ver. Tenemos un mazo. Bueno, esto pinta guay, ¿no? Vale. A ver, aquí hay gente que va con armas. Nosotros vamos con una espada. Una vez. Vale, este ya está. Ojo, este parece fuerte, pero ahí vamos, con la espadita. A ver, lo malo de esto es que es un arma que no es que sea la más top, ¿vale? Pero bueno, yo tengo fe. Vale, este ya está. A ver qué hay por aquí. Bueno, parece una pistola, ¿no? Por lo menos. Algo hemos mejorado, va. I didn't sign up for this.
¿Son zombies? Ostras, un RPG, chaval, boom. Me mola. Es bien. Ahí, ahí, la he clavado. Vale, vamos a cambiar de arma que está. A ver, está bien, pero no me termina. Vale, escopeta, ¿no? Bueno, esto está guapo, ¿eh? Poca broma, es lo que digo. Cada misión tiene su estilo y aquí pues vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a convertirnos en todo. Subfusil, bueno. Creo que me voy a quedar con la escopeta, poca broma. ¿No? Ah, la escopeta se ha desintegrado, genial. Pues no hay escopeta. Vale, entiendo que tengo que subir para arriba, ¿no? Wey. Vamos a coger, ojo, lanzacohetes. Adiós. Wow. Vale, no es un lanzacohetes, es un lanzalocuras de estos, macho, porque flipa. Bueno. ¡Opa! Este es que el problema es que hay que llenar la barra, entonces es muy lento y claro. Vale. A ver, mientras tenga el arma me vale, pero... ¡Ojo! ¡Es una salchicha! ¿What the hell? ¡Salchicha man! ¿Qué haces tú aquí? ¡Oh! ¡No! ¡No! Derrotado por Salchichamán, tío. Si es que... Estaba claro. Teníamos que tener algún oponente digno y era Salchichamán. ¡Ojo, eh! Le hemos disparado y fijaos, le ha dado igual. Este tío tiene un aguante brutal. Vale, Salchichamán es historia. Pero aquí falta alguien. What the... Aún está vivo, tío. Madre mía. No. Es que tiene un RPG y yo no. Sí, pero necesito algo para cambiar de arma, tíos. O sea, me hace falta de verdad. Según esto ya puedo avanzar, pero es que no tengo ningún arma. O sea, me lo puedo reventar así a golpe. En plan al SWAT este. Así de... ¡Hey, brother! Pero no tengo ningún arma que digas merece la pena. O sea, necesito encontrar un arma. Ah, que tengo las otras. Vale, 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 vale. What? Me mola. Esta me mola. Vale. Desintégrate. Ni tan mal. Tiramos un poquito de munición. Venid a por mí, perros. Madre mía, chaval. Oh, yeah.
A ver, yo lo digo, pero esta está bastante rota. Esta yo creo que es con la que ya me quedo. La aniquiladora 3000 la voy a llamar. ¡Adiós! ¡Ostras! Parecía el correcaminos, chaval. ¿Y ese? ¡Ojo! Ese está roto, ¿eh? No sé lo que es, pero... me va a tocar aquí usar... todo mi salto de fe. No estoy quitando nada, tío. Vale, fuera. Vale, entra a la torreta. What the... ¿esto qué es? ¿Qué locuras están pasando aquí, chavales? Bueno, tenemos una torreta. Yo creo que esta ahora va a ser oleada, ¿no? Esto es una locura, bro. ¿Ya está? ¡Boot Hill, chavales! Pues yo creo que supera la prueba con creces. Ha estado divertido. Pero es lo que digo, es que son locuras. O sea, fijaos a ver qué pasa aquí. A ver. God damn. Jesus Christ. So that's what being good at murder means. I know. Seeing it on a leaderboard really puts things in perspective. Should we be scared or reassured? Why not both? Eli, mute your fucking phone. Oh, yeah. Holy shit. Holy shit. These just keep coming in. Who are they from? People who are watching. They want to learn from the master. Nos hemos convertido en el maestro, ¿sabes? Recluta, recluta. We got recruits. Ha funcionado, chavales. Pues lo hemos conseguido. Reclutamiento agresivo. Misión completada. Unas risas, tengo que decirlo, ha estado muy top. Nos han dado aquí experiencia, nos han dado dinerito y demás. Pero lo importante es que tenemos desbloqueado el muelle del cuartel para guardar las embarcaciones. Y además, la banda de los Saints. Tenemos nuevos reclutas que se han unido a los Saints. Y la personalización de la banda ya está disponible. Así que, ¿qué puedo decir? Vamos un momento a aprovechar este momento para reclutar y personalizar un poco todo. Entiendo que ahora tendremos alguna novedad más. Como podéis ver, poco a poco nuestro garito va luciendo un poquito mejor, ¿eh? Ya tenemos un muelle, ahí la cosa ha mejorado, hay que decirlo, está on fire. Y bueno, por aquí un poquito en misiones, supongo que habremos desbloqueado alguna misión nueva, ¿no? Llamando la atención, esta es la que es para progresar, ¿vale? Importante y poder aumentar el requisito. Pero por aquí en estilo y en ventajas supongo que tendremos alguna cosita más. Aquí está en estilo, ¿vale? En nuestro conjunto nos han dado cositas nuevas, como por ejemplo este bonito sombrero de Geralt y de tipo Batman, está guay, no hay que decir que no. Bueno, el tema es que ahora tenemos la personalización de banda. Ya se me ha bugueado esto, creo, ¿no? Sí. Se me ha bugueado, tío. Qué rabia que da cuando pasa esto, bro. Es que es un fallo que tiene ahora mismo el juego y se me buguea en lo de personalización. Es por esta chaqueta, creo, me estáis diciendo en comentarios. Así que probablemente me la quite. Pero bueno, con esto hemos terminado lo que es la misión. Voy a preparar un momentito el tema de la banda y ahora os lo enseñaré en pantalla para ver qué tal quedan nuestros reclutas. Pero ha estado bastante top, así que yo no me perdería el siguiente vídeo. Pero bueno, os dejo con los reclutas de The Saints. Ok, pues ya tengo aquí, como podéis ver, estamos en la base de los Saints. Me ha tocado solucionar el problema de siempre, pero es lo que digo, se ve que se cuelga por el tema de la camisa, la chaqueta esta que tengo. Así que me va a tocar quedarme con esta remerita tan guapa de Johnny Gat. Pero bueno, vamos a venir un momentito por la base y vamos a buscar el tema de personalización de la banda, ¿vale? Se supone que en principio tengo que venir por aquí, ¿es? ¿No? A ver, ¿dónde está eso? Banda de los Saints. Wow, I'm not even high.
A ver. ¡Oh! ¡Qué guapo que está esto! ¡Cómo mola, ¿no? Entiendo que aquí vamos a poder personalizar, vale, banda. Vale, aquí ahora podemos personalizar un poquito todo, ¿no? En plan, vale, banda de los Saints. Hombre, el doctorito yo lo quiero, chaval. En vez de este, tenemos aquí a... O a señorita criminal, ¿no? Va cambiando, no entiendo. Ah, claro, pero puedo desactivarla, pero activarla, ¿no? Señorita criminal, este es que es un poco bandarra. Esta es cool, así. Y este también está aquí on fire. Claro, yo quitaría a estos, pondría esta de pinta de reventar. Esta, a ver, tiene pinta de reventar esta fuertota. Y luego, pues por aquí, yo que sé, me quito a esto. Si me pongo una de hazmat, no, este, a ver, no, no está. Es que este da mucho cringe. Vamos a ponerlo así. Así va bien. O sea, así la banda está guay. Y vehículo, pues supongo que tenemos el coche de la berlina de los Saints, es lo único que tenemos, así que no hay mucho que hacer. Pues yo me pensaba que iba a haber más personalización, pero va a ser que no, gente, todavía no. Vamos a tener que avanzar en el juego. Aquí tenemos a nuestra colega criminal. Y bueno, por aquí estamos de fiesta, ¿no? A tope con todo lo que hay que tener. Pues nada, con esto creo que hemos terminado un poquito entonces la aventura. Por lo menos, bueno, tenemos algo de personalización ya de los Saints. Poco a poco la banda va tomando ese estilo, ¿no? A lo gangsta. Y supongo que en próximos vídeos seguiremos avanzando un poquito más y más en esta trama, en esta historia tan divertida de Saints Row aquí en el canal. Si os ha molado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! All my friends are here.